Quinto capítulo de Pokémon Rubio Mega Random Lock. Estábamos aquí saliendo ya del gimnasio de Petra y vamos a ver una cosita que no es que me haya saltado, ahora lo vemos, ahora os explico. Fuera, no sé qué, bueno, un miembro del equipo Magma sale por ahí pitando y viene aquí el señor científico. Voy a subirme un poquito el volumen del juego. ¡Eh, alto! ¡No te lleves mis piezas! Ahí se van detrás. ¿Qué querrá decir esto? Pues que hay que ir para allá, ¿no? Pero antes de nada, una cosa que, como ya os digo, no es que me haya saltado, no repercute en nada que no lo haya hecho antes del gimnasio, que es conseguir corte, ¿vale? Ya Petra nos dijo que podíamos usar corte, pero no teníamos la MO, la máquina oculta, así que este señor nos acaba de dar corte, ¿vale? Esta primera casa a la izquierda del pueblito. Dice, la medalla piedra, picha. Ya la tengo, así que corte ya lo tengo, ¿vale? Así que vamos al lío. Vamos al lío. Leo, leo, leo. Mis Pokémones, ¿qué tal están? Bueno, están bien. Están bien porque ya son muy, muy decentes. En esa ruta creo que no hay hierba, así que ni subo. ¡Anda, eres tú! Tú fuiste quien me ayudó en el bosque, Petalia, ¿verdad? ¡Ayúdame otra vez! El equipo Magma me ha robado las piezas de Bon. De Bon, sí. Vamos para allá. A ver. En esta ruta ya hay Pokémon. Ya hay Pokémon, ¿vale? Bueno, que sea lo que sea, ¿eh? A ver qué nos sale. Primer Pokémon de ruta. Hay que cazarle sí o sí. No puede ser, tío. No sé cuántas Pokéball tengo, pero es casi imposible que le cace. Voy a intentar paralizarle. Es que incluso puede que le mate... Voy a hacerle látigo cepa. Látigo cepa no le voy a matar. Voy a intentar... No quiero que me mate... Lo importante es que no me mate ningún Pokémon mío. Pero bueno, Lugia al nivel 6. Madre de Dios, tío. Madre de Dios. Yo creo que con alarido tampoco le mato. Le voy a quitar bastante más. Pero no le mato. Si le mato, me muero. Empujón. Bien, 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 bien. Vamos bien. Puede que cace un Lugia. Vale, no me quita nada de salud y a Grovyle menos, a Joselin menos. Y tiene este ataque, ¿vale? Dios, tío, Lugia. Estoy flipando, ¿eh? ¿Con quién tenía para paralizar o algo de eso? Es que ni me acuerdo. Bueno, vamos a ver. Voy a tomármelo con calma este combate con Lugia, aunque igual son 5 minutos de tiempo perdido, ¿no? Pero bueno, picotazo y cabrón. Me va a quitar bastante, ¿eh? No, tanto. A ver, Grovyle, ¿qué tienes? Moflet estático. Bostezo, tío. Bostezo, vamos ahí. Lengüetazo. Me la juego mucho si le hago lengüetazo. Joder, tío. Si tuviese, aunque sea una Super Bowl, habría probabilidades, pero... no le puedo hacer lengüetazo, no le puedo hacer moflet estático, así que ya voy a intentar... 10. Tengo 10 intentos para cazar a Lugia. El primero va a ser una mierda, seguramente. Pero vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Lugia a la primera solamente con vida roja y con una Pokéball. Dios, tío, esto se merece... Iba a decir, se merece que guarde. Da igual que guarde porque ahora me... Dios, tío, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, Lugia. ¡Oh! Vamos, chaval. Tengo que ponerle un mote. Dios mío, voy a colocar un pelín más alto esto. Ahí, que se me vea mejor. Estoy en shock y no sé qué mote ponerle, ¿vale? Pero bueno, don't worry. Voy a ponerle don't worry. Don't worry. Dios santo, tío. Empecé el primer vídeo jodidísimo. O sea, casi consigo un game over tras 10 minutos de juego. Pero la verdad que me estoy haciendo un equipo muy majete, ¿vale? Eso es. Mirando para abajo y lucha contra mí. Perfecto. Bueno. Dios mío, esta captura puede cambiar todo el juego, ¿vale? Tener un legendario ya
En el capítulo 5, antes del segundo gimnasio, es la leche, ¿vale? Y bueno, pues muy bien. Estoy todavía en shock, ¿eh? El alarido de joyita ha sido la clave, la clave, la clave, la clave. Joder. Ah, pero tengo hoy, ¿no? Otro alarido. Vale, ya. Lo malo que ya está un poco desequilibrada la cosa. Solo. Ahora, las opciones que hay de que mis Pokémon, por lo menos los 3-4 buenos, se debiliten son menores porque la diferencia de nivel es mucha. Joselin ya es nivel 17, ¿vale? Fémur 14. Venga, voy a usar a Lugia. Don't worry. Vamos, don't worry. ¡Don't worry! Está muy mal. Lugia, tío, a la primera con Pokéball. O sea, ¿sabéis lo que es esto? Voy a usar pociones. Otra cosa es que. Aquí no es. Qué susto me acabo de dar. ¡No! ¿Qué os iba a decir? Sigo un poco en shock, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro. No me acuerdo de qué os iba a decir. Rugido, tío. Me cambia de Pokémon. Si sale otra vez joyita bien, si no, voy a ganar experiencia. Bueno. Pues con Maruja. Ya sabemos, ¿no? Eso es lo que os voy a decir, que ya la diferencia de nivel es bastante alta y a no ser que se me pire la pinza y diga, venga, yo creo que puedo con todo el equipo de este señor o de esta señora y me matan a un Pokémon, ¿no? Puede ser. O un golpe crítico, estos que no te esperas. O a ver, todavía hay Pokémon que tienen ataques aleatorios y me van a salir Pokémon fuertes, ¿no? Giro fuego no quiero aprenderlo. Eso es. Así que bueno, espero que siga siendo entretenido y que siga habiendo sorpresas, eso sí, claro. Sí, quiero cambiar a Torchic, quiero cambiar a Don't Worry de nuevo. No creo que tenga nada especial con Torchic. Es primera evolución, aunque me haga un triturar, no me va a matar a Lugia. Vamos a ver. Picotazo. Bueno, no me gustan mucho los ataques que tiene este Lugia. Tiene picotazo y que era el otro, empujón. Pero bueno, ya aprenderá algo. Lo que pasa es que Lugia no sé si aprende ataques a bajo nivel, pero bueno. Eso es, llevamos 5 minutillos de vídeo y como veis, tengo un Lugia. Y es increíble, o sea, me encanta, me encanta. Tengo que deciros que he estado probando otras versiones de Pokémon Random Lock de 3DS. Y hay una por ahí que está por internet que es de Pokémon Y. Y el principio es prácticamente imposible porque nos aparece el primer entrenador que lucha. O sea, la primera entrenadora tiene un Pokémon a un super nivel. Pero es que el segundo tiene un Nidoqueen al nivel 12, creo recordar. Así que eso. Bueno, a ver, ¿luchamos contra alguien más o vemos qué Pokémon más hay en esta ruta para que nos dé rabia? Yo creo que voy a hacer lo segundo. Voy a mover a Don't Worry. Me gusta mucho mi equipo, me gusta mucho mi equipo. Ese Cubone es muy polludo. Déjame mostrarte lo fuerte que es mi Pokémon de alma. Por cada ruta voy a intentar luchar lo menos posible, pero un par de peleas sí voy a echar. Vale, Helioptile. Don't worry, vamos. Vale. Este al nivel 10, ¿eh? Este ya me hace algo de daño. Voy a sacar a Maruja, que es la que menos riesgo corre. Bueno, Cubone tampoco. Fémur tampoco corre mucho peligro contra este señor. Heliolisk, perdón. No sé qué me ha hecho, pero creo que es efectivo. Cabrón. Voy a hacerle a Lud, que me apetece. Pin Misil. Bueno, este es el ataque que menos daño me puede hacer a Baruja. Me va a quitar uno, yo creo, cada uno. Dos puntos. Bueno. Sigo flipando con este juego, ¿de acuerdo? Bien, ese Alud. Muy bien, Marujita. Dios. Bien, Don't Worry al nivel 9. Viento cortante. Vale, un ataque volador. Bien. Hemos eliminado a Lucrecia. Eres un pelín mejor que yo. Amapola ha ganado 160 Pokecoins, Pokedineros. A ver si. A ver qué sale, porque yo solo he visto a Lugia. ¡Oh, tío! Greninja. Hubiese estado bien y hubiese sido más equilibrada la cosa, pero se siente.
Vamos a hacerle un viento cortante, un V cortante, como en los primeros juegos, ¿no? Granizo. No está mal, granizo. Greninja, tío, Greninja. Esta ruta yo creo que saliese lo que hubiese salido, hubiese sido buena elección para el equipo, ¿eh? Venga, ahí dale caña con el viento cortante. Pues no le quita mucho, la verdad. Garra metal, bueno. Esta Greninja me va a dar bastante experiencia, ¿eh? Eso es ahí. Yo creo que preparo otro viento cortante. Ah, viento cortante es normal, tío. Soy retarder. Muy retarder, tío. Claro, hombre, picotazo. Otro picotazo. Y el granizo que le dé, yo creo que muere el Greninja. Bueno, igual no. Igual no. Bueno, sí, yo creo que sí. Con el picotazo y el granizo, me le cargo. Perfecto. Perfecto. 1000 flechas, tío. ¿De qué tipo es esto? Vale. Se acabó este combate. Y ya creo que vamos a llegar a donde está el tema, ¿no? Que hay que encontrar aquí al señor del equipo Magma para recuperar las piezas de Ebon. Bien, Maruja al nivel. Como veis, o sea, es que ya tengo Pokémon casi al nivel 20. Entonces necesito casi que. Cuidado aquí. ¡No! Voy a huir, salga el que salga. Aunque me deje flipado. Gligar. Bueno, a ver, para el equipo ya a este nivel no hubiese estado mal, ¿eh? Pero oye. Bueno, como vemos en la ruta, nos salen Pokémon ¡No! Nivel 6 y tal, pero el gimnasio ya fue nivel 12, 14, entonces. Nos obliga el juego a subir de nivel, ¿no? Miss Drebus, no tengo un ataque muy tal. Voy a hacerle picotazo. Vamos a hacer un picotacillo, ¿no? ¿O qué? Lugia. Lugia, tío, Lugia. Me parto. Bueno, llevamos casi 10 minutitos de vídeo. ¿Qué le hago? Otro picotazo. Y yo creo que vamos a dejarlo. Si mis cálculos no me fallan, aunque voy a intentar. Dios, calcinación. Pues que es un legendario. O sea, va a ser tan difícil que muera. Bueno, lo he cambiado en el vídeo porque queda un poco raro. Pero estoy haciéndolo en modo que pueda curar a mis Pokémon. Pero tengo 13 vidas. Ya perdí una al morir Ekans, Snake, Chimecho. Pues Chimecho va a usar sus poderes contra mi Fémur. Vamos a ver. Carlo, montañero Carlo. Presión. Bueno, no está mal. Vamos a hacerle un confusión. Aunque bueno, aunque le vendría mejor otro tipo de ataque, pero bueno. Dios, si es que soy tonto, tío. ¡Bien! ¡Le he confundido! Vamos. Está yendo muy tranquilo este quinto capítulo, sobre todo porque el principio ha sido lo tocho, ha sido lo gordo, ¿no? Venga, va. Ya no está confuso, deseo oculto. A ver qué pasará. Ah, vale. Deseo oculto no es deseo, aunque tienen una misma mecánica, más o menos. Cola veneno. ¿Me envenenará? Pues no. Vale. Maldito cabrón. Con Toneo encima me confunde, tío. Joder, tío, qué rabia me da que se quede eso de vida. Ahora me cambie el estado. Deseo oculto, a ver. Oh, Marujita, lo siento. Estas son las cosas que pueden pasar si no me centro en el combate. Aunque deseo oculto, tengo que reconocer que no sé muy bien lo que hacía, ¿no? Joder, qué cabrón, tío. Cola veneno. Tiene buenos ataques el Chimecho este. Un giga impacto ahí. Giga impacto no sé si me hace. Si me quita mi salud también, ¿eh? O me hace perder un turno, puede ser. Bien, bien. Muy bien, Maruja, tía. Fémur sube al 15. El resto ha ganado. Joselin sube al 18. Muy bien. Fijar blanco, tío. No quiero sustituir uno. Eso es. Joselín no aprendió a fijar blanco. Voy a ponerle una poción a Don't Worry. Más que nada por. No. Bueno, no, a Cubone. Uf, estoy chungo, ¿eh?
Tengo que comprar pociones. Hostia, estoy a la mitad de vida, Uf, ese nada. Y este es el que tal, ¿no? El que me ha dicho... ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? Estaba paseando con mi pico cuando un gamberro con muy mala pinta se abalanzó sobre nosotros. Ese... Vale, hay que entrar a la cueva. Dios. Supongo que aquí estará... Dios, nueva ruta. Nueva ruta, nueva ruta, nueva ruta. Vale. ¿A quién pongo primero? Yo creo que voy a poner a Joselín por el tema de bostezo. Que me va a salvar la vida y me va a hacer, me ayudará. Si tuviese Golpe Roca, podría ser ese Pokémon el primero que me saliese. Pero como no lo tengo, pues. Pues muy mal. Vamos a ver, ¿qué sale aquí dentro? No me ha salido ningún Pokémon de momento. Vamos, máquina. A ver qué saca este cabrón. Se puede sacar a un Pokémon ya al nivel 10, 11, yo creo. Y me puede dar mucho miedo. El primero del equipo Mafam se va a Cresselia. Bueno, Garble. Esto está muy mal. Está muy mal, tío. Bueno, he tenido mala suerte y he tenido buena suerte. Nivel 13 ya, Venga, pulpo cañón. Ahí lo llevas. Bien, bien. Muere de una. No problem. Bien, 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 bien. Amapola ha ganado 520 euros. Ojo. No lo entiendo. El jefe me dijo que esto iba a ser pan comido. Solo tenía que robar unas piezas de la empresa esa, Devo, no sé qué, y listo. Bah, ¿quieres esto? Pues dilo, mujer, hombre. Me ha dado las piezas. Muy bien, aquí está. El peco este. Ay, qué hipo. Ay, mi peco, estás sano y salvo. Ay, mi peco, te debí la vida. Soy el señor Arenque. ¿Quién eres tú? Te llamas Amapola, muchas gracias. Bueno, si te puedo ayudar en lo que sea, no dudes en decírmelo. Me puedes encontrar en mi casita de la playa cerca del bosque Petalea. Antes, por abajo. Ven, peco, que nos vamos a casa. Wingull. Bueno, y antes de nada, aunque aquí hay que hacer Golpe Roca para salir, creo, ¿vale? Voy a ver si me sale algún Pokémon. Me parece muy, muy raro que no me salga. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¡Vailplun! Joder, tío, joder. Me están saliendo muy buenos Pokémon. Buah, en muy buen nivel, además. Voy a hacerle... Yo creo que como flete estático no le debería matar. Bien, le paralizo. Le podía haber dormido, la verdad. Yo creo que con una, dos, tres Pokéballs incluso... Puede que esté capturado, pero vamos, que ni idea. Ahí estamos. Pues ni un giro. Doble filo, tío. Espero que no tenga nada raro. Porque me la estoy jugando bastante. Bueno, se ha hecho daño con doble filo. Está paralizado y no me... O sea, he cazado un Lugia. He cazado un Lugia a la primera con Pokéball. Espero que... Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Descanso, cabrón! Se desparaliza. Se duerme, es lo bueno. Vale. Vale. No, voy a atacarle, tío. Si muere, pues bueno. Es que no tengo ningún ataque para hacerle, tío. Voy a cazarle. Y aunque sea gasto las Pokéballs. ¡Ojo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! Bueno, tengo el equipo completo ahora mismo, ¿vale? Tengo los 6 Pokémon. Y la cosa pinta bastante bien, ¿vale? Pa, 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 pa. ¿Y qué mote le pongo yo a este? Le voy a poner, pues, uno típico, ¿no? Le voy a poner... Hongo. Honguito. Honguete. Honguete. Honguete mucho mejor. Bueno. Aquí tenemos a mi equipo entero. Vamos a echarle un vistazo a los ataques. Este hombre que me va a decir, a ver. Algo me dirá porque antes estaba en la casa. Ah, vale. Pues nada. Yo creo que aquí voy a dejar el quinto capítulo. Para que no sea muy largo, vamos a ver un momento los Pokémon que tenemos, que ya esto está muy bien.
Este está dormido, ¿vale? Pero no. Impact trueno, doble filo, imagen y descanso. Bueno, está guay. Vale, bien. Bien. Vale, pues yo creo que aquí lo dejamos. Bueno, no. Voy a intentar ir al centro Pokémon a curarlos y ahí lo dejaríamos, ¿vale? Voy a huir los Pokémon que me salgan. Y. Hostia, Cránidos. Cránidos también es buena elección, ¿eh? Pero no podemos capturarlo ya, como sabéis. Hemos capturado Lugia en esta ruta. Lugia, ¿eh? Todavía sigo flipando que me sacasen un Cresselia, que ahora salga Lugia. Y nada. Vámonos, vámonos. Ese ruido que ha sonado por ahí no lo he visto antes. Y me da un poco de mal rollo que haya sido un Pokémon que no hayamos visto. Pero bueno, no pasa nada. Vamos aquí al centro Pokémon. Vale, aquí te dejamos el vídeo, ¿vale? Con mis Pokémon curándose. Este ha sido el quinto capítulo. Ha sido muy light, pero los dos Pokémon que se han unido a mí son espectaculares, ¿vale? Y nada, aquí fuera, guardo. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Pokémon Omega Ruby Random Lock. Hasta el próximo capítulo. Adiós.